Ya están todos. Ven, ya están todos. Ya. No, pero vamos a conocer. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo saco mi ropa, mi pantalón? Ya le vamos a preguntar. Nosotros te ayudamos. No, pero espérame. Ya va, que la Vicky quiere girar. Y también Salvador le falta presentarse. Hey, yo soy Natalia, el costeño, les dije la vikinga. Pero es que yo solo dije bien poquito, Laura. Déjame tener una vuelta, porque quiero decir más. No, pero van a lavar 24 horas. Yo quiero saber quién va a lavar los baños. O sea, yo quiero saber quién va a lavar los baños. Se lavan esos baños muy bien, ¿eh? No, pero ¿cuándo? Hay que decidir ser felices y pasarla bien. Va a haber momentos difíciles, pero si lo hablamos, no podemos avanzar y no avanzar tan. Pero párate, Vicky, cuando te vean el tamaño, te van a dejar hablar. Para. Ya me vieron, ya no, ya, sé que me voy a callar. Yo ya voy a ¡no, Vicky, habla! Mi amor, ya, con eso en los 90 lo que quieras. Estamos bromeando. Yo sé. No. Salvador, falta tú. ¿De qué? Ah, preséntate otra vez. La rata. Perdón, no, se presenta. Todo lo que conocieron de allá afuera es lo que conocen. De allá para acá es lo que quiero que conocen. ¡Eso! ¡Eso! ¡Es un zorro viejo! Claro. Eso me encanta. Ay. Bueno, antes que llegaran ustedes estábamos hablando de la cocina. Entonces, aquí hay voluntarios para cocinar. Sí. Osvaldo dice que es un gran cocinador. Yo también. Mayeri también dijo que es un gran conocedor. Entonces, yo ayudo. Yo voy a hacer la arepa cuando me pidan. Yo voy a hacer asistente de cocina, suya. Yo no estorbo. Si quieren que cocine, cocine. Bueno, ya verás. Veremos. Por eso, porque tenemos que organizar para sacar la carne el día anterior, todas esas cosas. Sí, eso con el día. Yo puedo cocinar también. Y obvio, cocine para mis hijos. Quien quiere cocinar la pero no, espérate, pero nada más depende de qué hay, porque yo no lo sé hacer todo. Tiene que, aparte de mi creatividad, lo que hay en la alacena. Sí, sí, pero es muy cierto. Él ya dijo que iba a cocinar, que se cocine. Exacto. Sí, pero no, a mí me gusta, pero parte de qué hay. Por lo menos unas 4 personas para cocinar la semana, porque si no... Porque hay cosas que yo no me atrevo a hacer. Sí, no, yo no me atrevo a cocinar. Hay que ser un team espectacular. Y por eso, Osvaldo, Mayeli, Nurka, Ivonne. Sí, yo tengo una duda, chicos. No, yo cocino. Dime, amor. Salva. Oye, eso sí lo sé hacer. Con gris, cuando quieran, y platanito a puñetazos. Yo asistente para todo el mundo. Así se llama, otro. Chicos, yo creo que una semana. Platanito a puñetazos. Porque luego... Yo soy la primera semana. Sí, claro, por ejemplo, estos tenemos que organizar ahorita, guardarlos. O sea, que yo salí. No, tenemos que hacerlo. No, es que yo sí consigo. Yo creo que eso sí. O sea, hacer bastantes cosas. Tampoco vayan a creer que soy selectiva. Tengo tres hijos, pero hay cosas, por ejemplo, hace su salmón delicioso que te chupa los dedos, así queda humedito, enchumbadito, y a mí se me seca horrible, o sea, es una piedra, una chancla. La especialidad de cada quien. ¡Ay, vos! ¡Es la película de madre! A mí me están celebrando desde el domingo. Habla de eso también. Vinieron mis tres hijos, se me afogaron. Se me vino todo abajo. No, ya sé. Vinieron los tres. Porque ya sabes. ¿A qué? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Cómo que vinieron? ¿Vinieron a dónde? ¡Ah, bueno! Cuando los vi a los tres, me mataron. Como un proyecto. Ay, con Robina estuve compartiendo en las estrellas. Sí, mi niña. Me encantaba. Siempre le decía que era mi gallo. Tu obra maestra, lo mejor que he hecho en mi vida. Eso y el escándalo. Ay, qué bien me queda. Y así no se te da. Claro. Estoy como una infección en la, sí, la muela. Mi papá ya... Sí, pídelo. Pero la papá chacera. Nunca hay un botón, pero nadie contesta. ¿Tu hijo? Sí. El hijo de... Sí. Mi niño Emilio. Se nota que tiene la escuela. Sí, felicidad. Pero saliendo va a estar ahí. Cambiador, disciplinado. Es Kiko, Emilio y Romena. Y Kiko es el intelectual. Es el mayor. Estudió muchos años en universidad, sabe varios idiomas. ¿Qué edad tiene ya?
31, no, jefa, 26, ¿cómo se le piden las cosas a la jefa? Y el 24 de julio, Romy, de junio, bueno. Romy cumple el día de los jueces. Bueno, chama. Ya 26. Apenas empezamos y ya vemos problemas. El calendario, porque no se me vaya a ver. No, no, yo. El 24 de junio, el día de los Juanes. No, ¿verdad? ¿Ustedes pueden creer que Romy y Juan nacieron el mismo día? Y Emilio y yo nacimos el mismo tenemos día. Tenemos que usar el calendario del sol. Emilio nació el día de mi cumpleaños a las 11 de la mañana. Y Romina nació el día del cumpleaños de Juan. El papá de Emilio. Hay una conexión. No. Vamos a ver cómo lo más. Esas son cosas que te atan para toda la vida. ¿Ah? ¿Cómo no dice la jefa? ¿Y ahora cómo saco mi cosa? Y aquí está el final, sí, claro, mi querida jefa. 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 ¿Sabes quién es Dios? Lo que pasa es que el show sigue allá, entonces ahorita no nos están haciendo caso. No, yo estoy oyendo ahí que están aplaudiendo. Nada, entregada. Yo, le, o sea, yo quiero ver qué hay en el gimnasio. Y las cámaras yo veo que no nos pelan, entonces yo creo que allá siguen. Vamos, vamos, vamos. ¿Eh? ¿Ah? Que ahorita que terminen ya nos hacen caso. Pero eso no es de nosotros. No, claro, es la broma. Pero que se pille y todo. Que se pille como por lo menos cuando la gente estaba. O sea, de. Bueno, lo que yo también tengo medicina y gracias por acordarme. Son horas que son fijas, porque si no. Tengo que tomar una flexibilidad. ¿Ves? Y también para el inflamatorio. Cualquier cámara, jefa, jefa. Para el medio. Necesito un medicamento que me lo traiga. Es bueno, ¿eh? No tengo la menor idea de nada. Jefa, jefa. Estamos igual. ¿Dónde está la jefa? Sí, que habla la camarita que diga jefa, jefa, necesito un. ¿Dónde está la jefa? Laura tiene problemas. ¡Ey! ¿Está bueno? No. ¡Nuestra medicina! No se abre nada. Ay, no, yo me voy. Es como un atún, pero hace 18 horas. Ya me estoy aburriendo. ¡Ey, jefa! ¡Seguridad, jefa! ¡Qué rico está esto! Delicioso. ¿Quieres uno? ¡Jefa! No. ¿Va a llover o qué? No. Es que nadie tiene, nos pela. Como alcohol. Creo que voy a ser la primera en salir, chicos. No. Yo me Laura, voy. No, sí, ya. Me voy. Respira, respira. ¿Qué te podemos ayudar? Es que me desespera porque tengo que tomar una medicina a la hora. Mus de carajillo. ¿Será que tenemos que ir al concesionario? Jefa. Jefa. Ya le tocaste acá al concesionario. Laura necesita tomarse. Hola, un placer. Yo soy Daniela. Pero Laura necesita tomarse un antibiótico y no sabemos dónde están las maletas. No, maleta, los maletines, nada. Está chapada. Es que ahorita. Sí, ya. Me estás buceando de arriba para abajo. ¿Dónde está es la pastilla, las cámaras Laura? No están pelando ahorita. No, no están pelando. ¡La pastilla! Mira, esto termina en 20 minutos. Sí, sí, sí. Yo dura dos horas y ahí vamos. ¿Quieres algo? ¿Te preparo algo? Me muero. No tengo que comer nada. Hay pan ese aquí. Yes. Tú eliges. Y la nevera de entrevista. Donde tú quieras. Date con la mía. No, en serio. Carne, salmón, pescado. Ya agarraron ustedes también. Bueno, y voy a comer también vuelta y vuelta también. Oye, y como yo fui la última, no tengo cama, qué poca más. Pero ya te quedas con la mía, olvídate de la sorteada. Igual, igual. No, a ver. Oye, eso es una noche nada más. ¿Puedes dormir conmigo? Una, dos, no sé. No, que no son juntos. Como cuatro noches. Que no también con mi última. Pero de esta vikingui yo podemos dormir juntas. Si no conmigo también. Ay, ¿qué quieren, chicos? Ya que estamos en tan buen plan todos y que este día nos amamos profundamente, voy a dormir cada noche en una cama. Y se aguantan niños. Estamos niños todos, estamos niñitos, ¿verdad? Laura. Decía. Viste, ya sé. Laura, ya sé. Por favor, pasa al confesionario. Sería porque yo soy a ver, una silencio. Y yo. Es que no escucho nada. Silencio tantito, silencio, porfa. Dímelo, dímelo. Es que necesitamos unas pastillas. Creo que, a ver si te abren.
Jefa, ¿nos puede repetir, botón, por favor? Laura, por favor, pasa al confesionario. Ah, eso. Pero no se abre. ¿Cómo abrimos, jefa? El botón. Toca el timbre y ahorita te abrimos. Gracias. ¿Qué dice? Que ahorita te abre. Tranquila, madre. ¿Viste? Tranquila. Esto. Oye, hay que hacer que Laura gracias un rato más. ¿Ves, Laura? Porque ella es muy simpática. Ya, Laura, mira. ¿Ya se quería ir? Venga, no voy. No, porque si le faltan sus patillas, que sí. Que cuidado. ¿Ya entró? Ahora le faltan sus patillas, al rato le falta esto, al rato le falta lo otro. Al rato que entre, yo le doy una explicación geográfica de que no puede estar todos los días y a cada hora diciendo que le falta algo para buscar un pretexto claro para irse porque la voy a amarrar en la cama. Amarramos. No, pero quita, no sale. Tiene un problema en el sitio y le duele. Ay, no. Y los ataques de la edad hacen que le duele. Y ustedes no se conocen. Mira, todo el mundo es una vieja. Le duele todo. Estos son vecinos. Le duele. Todos son vecinos. Todo. Yo estoy aquí como, like, oh, se contigo, cuando tú vas con una escuela nueva, y tú entras y todo el mundo te mira y tú te vas. Oh, ¿no sí, viste cómo me reconcilié de rápido? Sí, tú sabes. Rápido. No, ya, oye, olvídate. Ahorita vamos a estar sudando tú y yo. Me dijo, ¿viste? Porque ahora yo estoy así. Me dijo, yo creí que me ibas a decir, fea, pues, ¿cómo? Si yo entré a la casa, capaz que me agarré dormida. Y pues, no tengo. Ya, mamá. Mi amor. ¿Qué? Recién la pasé. De verdad, me da como ansiedad. ¿Ya? Oye, esto es la sangre. ¿Ya te la dieron? No, me la tienen que traer. La traen. Ah, bueno, ¿pero estás bien? Sí. Creo que es el primer día, ¿no? Que uno es que estábamos en vivo, estaban poniendo es atención. Normal, fuera, pero ahorita ya... Es normal, no tienes que el primer día es normal. Sí, sí, la pastilla te la van a dar porque el primer, atiéndeme, claro. El primer día, dame la mano para que la gente sepa que no he forzado. No. Dame la mano para que no sepan que esto es forzado. Porque qué altos son todos. No voy a dejar que te vayas tan rápido, ni madre. Si no, ¿cómo me divierto? ¿Cómo nos divertimos? Ni bien sé que te va a dar. ¿Te acuerdas si sabes que cenamos en el forcizón? Tú sabes el esfuerzo tan grande que yo estoy diciendo sí, por no decir una mala palabra este primer día. Yo estoy diciendo un montón de lisuras. Sí, claro. No, de verdad, sí. Cuando te sientas mal, no la hagas de pedo. Ay, perdón. Avisa con tiempo para que y que no te dé claustrofobia. Es claustrofobia lo que tienes. Y ahorita se me va a ir. Dale. Gracias. Oh, no, no me dé las gracias. Sí. Pero si acaba de llegar. Oye, caballero, Caballero. Oh, esta noche voy a decidir dónde voy a dormir con la pena. I'm sorry for everybody. Yo creo que escucha. Sí. Yo quiero presenciar esto. No. Esa es tu cama. No, si el chiste es que duerma contigo. Ah, no, pues te quedas aquí conmigo entonces. De todo eso, no manches. Oh, macho. No. Ah, ¿en serio? Sí. No vas a dormir. O sea, te duermes. Bueno, ahí? Con una condición. Yo me volteo del lado allá. Y yo me volteo del lado. Porque luego, como soy hermafrodita, podría salir de un pupú. No, yo traigo. Hermafrodita, no. No me espante. Oye, no, sí, York, no, descubrimos que Niurka es transvestita. No, yo hago la publicación. Es performance. Ay, no es cierto, es un carro. Ay, Dios mío. No, qué bozadera. Esto se va a poner bueno. Esto se va a poner buenísimo. Amor, esos son los trailers. Los perros. Perdón. Ay, ya. Sí, porque tú estás... Güey, somos un chico. Maye, yo sé que tú muy linda me ofreciste, pero yo mejor voy a calentar. Así que voy a dormir con él. Okay, porque él en una novela fue el papá de mi hijo. Sí. Okay, yo conozco varias, pero no eso que tú dijiste. Es que cuando llegamos a la cama, que me dijo, duérmete aquí, no hay problema. Le dije, pero te volteas del otro lado, porque yo soy hermafrodita y de pronto sale... Y dijo, ah, no. ¿Tú eres de clit protuberante? Eso sí es serio. Con eso no estoy jugando. Ay, no, eso sí está bueno. En Arizón. Mi madre, chico. No uso calzones. ¿Comiste mucho? Porque rosa. Y entonces ando por la calle así, mira.
¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios! Si tú vas a dormir ahí, sí, por favor. Por favor. ¡Ay, protuberancias! Yo, ¿qué más voy a comer? Ya no sé ni qué comer. ¿Dónde duerme Laura? No vayas a asustarla, por favor, que mira que se quede. ¿Dónde le tocó a ti, mami? En el cuarto morado, las papas que salen para ahí. ¿Ya no es todo? Ya es todo, mi a ver, enséñame. Voy a dejar aquí. Para recogerla después, ¿verdad? Aquí lo voy a poner para recogerla después. Ay, no. No, qué ubicarte. No, esto es horrible. Me han ubicado. ¿Quién está acá? Ven, tú también estás. Sigues comiendo. Ven, mima. Porque todo el mundo pensó que tú y yo no íbamos a pelear. Y yo dije, claro que no, sí. Yo a ella la voy a enamorar. Mi hermano me decía, mi hermano cubano es tu fan número uno. Bueno, casado con una cubana. No entres, mam. No entres. ¿Qué te va a pasar ahí? No te vas a pelear con Yurka, no te vas a pelear. Le digo, claro no. Que yo he sido amiga toda la vida. Después te voy a explicar lo que pasó realmente con lo de Irina, porque lo hicieron así. La prensa es... No se preocupe, esos chismes están atarados, vamos a inventar otros. Espérate, a ver, ¿cómo son las camas? ¡Sí! Pues sí, hombre. Ya eso están aclarados, vamos a inventar otros. Hay que inventar. Este es el tuyo, ya para cuando te dé la pipí, el chingo, dale. Ajá. Porque tú sabes, a nuestra edad... la vejiga no, se manda sola y hay que salir en chiva. Después de tres niñas ya se sale también a veces. Claro, hace así, mira. ¿Dónde tú duermes, mima? Yo acá. Oye, los cuartos están espectaculares. Sí, va a estar divertido. No, ¿y qué me vestí de la bella genio? Oye, ¿es verdad que te escapaste una vez de un reality por una ventana? Sí. Big Brother. Me brinqué la barda cortita. No. Sí, pero estaba bajita. Aquí se previnieron. Pusieron la barda altísima y reja en el techo para que la loca no se salga. Es que, ¿sabes qué me pasa? Mi lado más vulnerable, más frágil, que me debilita son mis hijos. Esa es mi obra maestra. Tú sabes, lo mejor que yo he hecho en mi vida tejido así, son mis bebés. Y los he visto crecer y me costó trabajo y obvio. Deslindarme y que ellos se fueran a vivir de roomie. Eso me partió. Yo no sé lo que es la depresión, pero ahí sí me deprimí. A mí me vas a tener que enseñar, porque yo ahí sí soy bien mala. Pero mis depresiones son muy chistosas, porque yo, en vez de que me deprima como cualquier persona común, ¿verdad? Yo me tiré a ver Netflix, empecé a tragar. Yo también. Y como no tenía marido, me masturbaba y ya. Ay, eso lo he dicho, ¿lo dijo o lo pensé? Eso ya lo había dicho. Pero es para decir, no importa, está bien. Todo en la vida, lo que vivas, sí, está bien. No, y todo te da un aprendizaje. Y cuando agradeces lo malo, creo que es muchísimo mejor. Yo siempre agradezco mejor, lo malo. Porque claro, nos enseñan a agradecer lo bueno. Lo malo. Gracias por mi casa, gracias por mi salud, gracias por mis... Gracias. Pero cuando agradeces por lo malo. Exacto. O por los momentos oscuros en la vida. Ahí es. Eso es lo que, claro, te hace crecer porque como aprendes, persona. Aprendes mucho. Eso es verdad. Aprendes. Imagínate, o sea, lo que te da el colmillo y la sabiduría, la intuición, es los golpes más que... Los golpes son los que te enseñan. Claro. Y te fortalecen. Y que te hacen lo y que y nosotras dos estamos bien golpeadas. Pero no, qué bueno que se abrazaron. Bien golpeada. ¿Te puedes venir acá al cuarto morado, si quieres? Claro. Tienes camas, aquí con Laura, conmigo, está la Dani. Yo sé, no, porque no la voy a dejar dormir. En la noche me la voy a traer a tratar de coger tiempo. Pero ya, hoy le toca a Juan. Acá te puedes venir mañana y echamos desmadre. ¿Tú, Lau, necesitas algo? ¿Quién ha dicho que nunca has tenido un momento lésbico? ¿Sí? Ay, después te cuento el mío. Mira, hasta se me frunció. Vámonos. Ven. Ay, me estás... Yo me estoy haciendo las pilas de la risa, te lo juro. Mira, conmigo te vas a divertir tanto, ay, tanto, no, que no, no vas a querer no, salir de la casa. Ya no salgo, ya contigo punto. Acá no salgo. Y el Ñurka no se lo dejaron meter. Porque yo siento que hay que meter vibra. ¿Qué? No, yo digo, siento que algo vibra. Y dice, no será él. No, es el de Ñurka, no lo dejaron meter. No me dejaron, ¿tú crees? La risa es terapéutica, Laura. Mi pastilla. No, es que mira, para muchas personas comprar un... Le di una terapia de convencimiento y le prometí que iba a dormir con ella y que posiblemente me la pudiera yo coger. Entonces le di ilusión. O sea, cambiaste por... No importa, no he cambiado nada. Son experiencias, mija. Son experiencias. Pero comida, no cambiado nada. ¿Sí? Atiéndeme, mi amor. No, es que hay que ponerla contenta, güey. Pero no dormí contigo, güey. ¿Eh? Sí, para mantenerla aquí adentro. No, para hacerle a Rumini. Le canto, mira. Ven. Yo canto.
escondida por los rincones, temerosa de que alguien me vea, caminaba por la rincona con un pobre mundo de café. One, two, three. Three, four. Tú no eres fácil. No. Y la ruta. Bueno, yo ya te ofrecí la cama. Yo no tengo que dormir ahí. Yo me quedo afuera. Ay, no. Te lo digo en serio. ¿Te asustó lo del hermafrodita? No, al revés. Si me dice que es protuberante, yo no tengo lío. No, soy protuberante. No tengo lío. Protuberante, yo no tengo lío. Él sabe que soy protuberante, soy narizona. Esa palabra está muy difícil para mí, mío. Él sabe que soy narizona. Yo quiero ver eso. Tengo un fetiche. Dile, güey, dile. Yo tengo un fetiche con eso, así que... What's up? Escuche. Mira, a nosotras nos gustaría proponer, porque tenemos dos baños, así que hacer uno de hombres y uno de mujeres. Muy bien, ¿sabes? Aceptado. Sí, sí, sí. Así nos parece más sexista. Cómodo. Claro. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quieren el primero o el último? El más cerquita, ¿no? Hagan lo que quieran. Mima, ¿estás segura? Sí. Luego, cuando en el transcurso de la casa... Mira, yo te voy a decir una cosa, porque tú eres una niña jovencita que yo te pude haber parido. Cuéntame. Entonces, las niñas de tu edad tienden a tomar decisiones anticipadamente, que luego por el camino de la vida se arrepiente porque hablan un poco mierda. Y entonces, al rato que te pongas a cachondear con cualquier, algún cabrón, mejor que sea unisex. Mami, no, pero defensa de ella. Aquí el grupito la apoyamos. Ajá. No fue voluntaria. Sí, pensamos solo, juntas en eso. No, yo también lo creo. Porque los chicos creo. Muchas veces bueno, no preguntan. No, 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 no es de ducha, no, es solo para hacer pipi, separarlo de pipi. Ah, bueno, solo pipi, no sé si después lo toquemos la cara. No, se sienten, está bien, es bueno para ustedes. Oigan, yo quiero pedir eso para mí. No, me estruamos para que... Ya se lo comenté a Tony. Eso para que nos sentamos mejor. ¡Silencio! ¡Cállense! Yo soy de la idea de que cuando vayamos a hacer popis, que es la que evidentemente no nos gusta a nadie oler de la ajena. Ay, el mejor. Que no, sí, igual es fácil. Pero que apenas salga eso, apenas salga aquello, jalarle. Para que se vaya con todo su aroma peculiar. Eso también ayuda. No. Inmediatamente. No, de verdad. Inmediatamente que le jales, eso desaparece y ya no hay problema. Chico, porque si no, vamos a tener todo aquí porque voy a hacer el picar la casa entera. No, te voy a decir una cosa. Hay un momento en ese... ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, Juan Vestidor, que está junto a la terraza, que está junto a la alberca. ¿Qué pasa? Junto a la alberca. Junto a la.